Muy buenas noches, damos inicio a Lenis García Opiniones. Siempre muy agradecida de que nos acompañes cada domingo y, por supuesto, aprovecho para dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Hoy en Opiniones vamos a conocer la agenda del empresariado joven de la República Dominicana, las inquietudes y la situación actual en torno a la al impacto que ha tenido la pandemia en el empresariado, en la industria, en la República Dominicana. Nos acompaña Susana Martínez Nadal, quien es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. En nuestros segmentos estelares también con informaciones sumamente interesantes en torno a los temas que abordaremos con Susana Martínez. Así que aprovecho para invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Como podemos ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. Acompáñanos. Sí. Tenemos el honor de recibir. A Susana Martínez Nadar, quien es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Susana, un placer recibirte. De verdad que me enorgullece mucho en mi condición de mujer eh, que nos representes desde un espacio, un núcleo de posicionamiento, de ideas, etcétera, del empresariado joven de la República Dominicana. Bienvenida a Opiniones. Gracias, gracias por la invitación. Un placer. Bueno. Antes de abordar los temas eh, que nos convocan, la agenda, sobre todo en el ámbito económico, tiene eh, muchos puntos de interés, pero queremos conocer en lo personal un poco de quién es Susana Martínez para que nuestros televidentes puedan conocer de tu trayectoria. Sé que eres, estudiaste eh, economía política, te has especializado. En diferentes eh, ámbitos, como inteligencia económica y política, etcétera. ¿A qué te has dedicado antes de ocupar esta posición y cómo llegas a la presidencia de Ángel? Eh, bueno, sí, yo soy economista política. Estudié en Estados Unidos hace unos añitos ya, eh, y mi, mi vocación siempre fue eh, de alguna manera servir. Yo siempre quise eh, involucrarme. Siempre me interesaron mucho los temas sociales, los temas económicos del país. Eh, cuando regresé eh, de, mi, de, mi, de mi carrera, de mi licenciatura al país, eh, yo trabajé en el, sector, en el sector público directamente. Yo hice pasantías en Banco Central y luego trabajé en la superintendencia de pensiones en CIPEN durante seis años. Y fue una excelente oportunidad para mí porque fui parte de, de lo que fue en ese momento la reforma del sistema de pensiones, algo que, que en ese momento era un, tenía un auge muy importante. En, en la región y en el mundo, y la República Dominicana se embarcó en ese proceso. Eh, luego de unos seis años, ya he establecido bastante el sistema de pensiones, eh, hice mi maestría en finanzas y regresé luego de nuevo a la República Dominicana, ya con maestría, ya mayor, eh, y me, eh, me fui al sector privado. Eh, allí estuve en la banca durante unos años, eh, específicamente en, en, en mercados de valores, y ahí me entré a Ángel, porque fue la forma en que pude encontrar un espacio dentro del sector privado en el cual me podía involucrar en los temas ya eh, desde la visión país. Y encontré que, que de esta forma yo podía involucrarme y dar, eh, y, y, y bueno, aportar a las cosas que estaban sucediendo desde el lado privado, que no es menos importante, aunque es distinto. Eh, desde Ángel durante años, yo tengo ya unos 10 años en Ange, eh, como socia muchos años y eventualmente como miembro de la junta directiva donde tengo ya una carrera de seis años eh, en la junta directiva eh, subiendo eh, poco a poco y trabajando me involucré me involucré en temas que me interesaban ahí conocí mucha gente fueron temas eh, fueron años muy ricos de, de actividades en general eh, empresariales de país económicas eh, muy buenas oportunidades y bueno aquí llegué aquí llega la presidencia de Ángel en un momento muy, Muy particular. Para el país. Y, y por cierto, es tal el, el machismo en nuestro país que hasta escuchar el término presidenta de una institución X sí. eh, es un poco extraño por lo poco usual. ¿Qué tan difícil fue para ti, en tu condición de mujer, llegar a esta posición? ¿Encontraste en algún momento algunas diferencias o algunas trabas por tu condición de mujer? Mira, lo primero es que es extraño. El, el, la diferencia del, del término presidenta o presidente. Todavía en algunos foros me presentan como presidenta y en otras como presidente. Es, esa es la primera cosa que digo, que, que todavía no es, digamos que, una norma. Pero habiendo dicho eso, eh, las oportunidades están ahí eh, y están ahí para lo que pueda alcanzarlo. Yo creo sinceramente que mi hija... Eh, Quizás viva en un mundo en el cual ella va a tener eh, más igualdad en ese sentido, que ya el género no va a ser del todo un tema, pero todavía lo es para nosotras. Eh, en el empresariado dominicano y eh, en el sector público también hay mucho liderazgo femenino y cada día más. Eh, en el tiempo que yo tengo en el empresariado eh, eh, y en la, en la sociedad civil, debo decir que ha incrementado mucho el liderazgo. Eh, femenino y yo me alegro poder aportar claro. a eso y específicamente en Ángel eh, ha habido eh, cuántas mujeres femenino? han sido presidentas de Ángel ocho Ange. yo soy la octava presidenta presidente creo que de, de las Ange. pocas instituciones por ejemplo yo decía hace poco cuando concursé para optar como jueza de la Junta Central Electoral en una investigación que hice en 100 años solo seis mujeres han sido miembros o miembros que de hecho dicen que está mal usado, sí. de, del pleno de este organismo. Qué bueno, dos mujeres más ahora tienen la oportunidad, solo ocho, pero ninguna, ninguna mujer ha sido presidenta de esta institución. Ángel, en ese sentido, es entonces un ejemplo. Pero me gustaría saber, ya tratando este tema, si crees que en nuestro país, en el corto mediano plazo, Tendremos la oportunidad de ser dirigidos por una mujer. Tengo el deseo de que así sea, y realmente hay muchas mujeres involucradas, eh, y, y las oportunidades de nuevo están ahí. Eh, tenemos que quitar esos paradigmas ya. Realmente la, la norma debe ser esa y no la excepción. De manera que a medida también de que nosotros no lo tratemos como una excepción, que no empecemos las reuniones diciendo, bueno, aquí nos acompañan eh, nuestro, eh, nuestro equipo, de los cuales 30% son mujeres, eh, a medida de que dejemos esta retórica detrás y simplemente sea la norma y sea lo normal, yo creo que, que, va, que va a irse ya estableciendo eso. Porque al final de cuentas, eh, los, lo, los organismos de liderazgo ya sea una junta eh, directiva o una junta central electoral, son un reflejo de la sociedad y del mercado laboral. Entonces, esto todo vuelve a, a cuestiones de desarrollo. A medida de que las niñas tengan mayores oportunidades, se eduquen, eh, eh, tengan la oportunidad de, 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 de estudiar, puedan tener sus hijos más tarde, puedan tener sus hijos eh, educados eh, y bien cuidados mientras ellas puedan perseguir otros temas eh, profesionales y laborales van a poder subir las mujeres a, a, a los lider, al liderazgo. Ojo, siendo esto algo totalmente opcional para nosotras. En ese sentido, yo no veo y nunca he pensado que hay que tener hijo tarde para desarrollar la carrera. No, esa es la decisión de cada una de cada persona nosotros. Yo, o sea, me, me, me siento muy joven, pero yo tengo tres hijos y ya yo tengo una carrera de 20 años y, y es ahora... Estoy viviendo eh, una, una etapa con un liderazgo, una, algo que me toma mucho de mi tiempo, pero yo he hecho muchos sacrificios a lo largo de mi carrera. Eh, yo pero pedido, tener hijos no te ha impedido claro, superarte, lograrme. Y eso es un, un buen claro. mensaje que, que envías con tu ejemplo de vida claro. a otras mujeres que, que sí se puede o sea, tener. Sí, yo sí tengo sí una hija y gracias a Dios eso, a pesar del esfuerzo que, que llevamos día a día. No ha sido ningún impedimento ni obstáculo para seguir eh, trazando metas. Así es. Y, y de nuevo, está donde está el deseo. Yo, eh, yo, yo siento que yo tengo, soy un buen ejemplo en ese sentido porque yo logré combinar. Quizá yo hubiese tenido una carrera distinta si yo absolutamente hubiera tomado otras decisiones. Y, y yo logré combinar. En una época muy crucial, que yo tuve mi niño pequeño, ya son mayor, tengo uno pequeño todavía, pero los dos mayores ya son grandecitos, eh, cuando tuve mis primeros hijos yo eh, me salí del mercado laboral un tiempo, porque era lo que así yo sentía que tenía que hacer. Eh, luego decidí emprender, y yo emprendí y hoy tengo mi propia firma, cosa que me, me, logro, me, me permitió estar en mi casa, manejar mi tiempo. Entonces, eso no fue un camino que fue trillado por mí, para mí, eso lo hice yo. De hecho, estoy hablando, esto fue en el año 2015. En el año 2015 no había reuniones por Zoom como ahora. Ahora lo que estamos viviendo, una cosa favorable va a ser eso, porque vamos a poder combinar mejor el balance de tener que ir a la oficina y estar en la y casa estar con en los casa. niños. Eso es así, pero en ese tiempo no era así. Y, y yo logré, por la forma que sucedió y, y, y por la gracia de Dios, de poder combinar eso. Eh, y pude estar ahí, y pude, que era algo importante para mí. Entonces, eh, creo que para toda mujer es un juego de balance y no hay una regla perfecta de cuál es, de, cuál es claro, ese balance. Dependerá mucho también de las circunstancias. De las circunstancias, de, de las persona. circunstancias profesionales y de, la, y y de las decisiones. También. absolutamente Y de las decisiones también ya de, de, de familia y demás. Hablando de Ángel y de tu ascensión, vamos a decir así a la presidencia cuál sería o cuáles serían los ejes las prioridades fundamentales de tu gestión ahora eh, como presidenta de Ángel eh, bueno este es un año sin precedentes eh, la República Dominicana está viviendo algo que, que que está viviendo todos los países del mundo no tenemos eh, un norte como mundo de dónde vamos a ir cuándo se va a acabar esto que estamos viviendo de modo que todo lo que hagamos y lo que conversemos en este momento debe ser en torno a cómo nosotros vamos a poder salir de esta de esta crisis externa inducida por un por una pandemia mundial eh, y cómo vamos a salir mejor no solo a sobrevivir sino a salir mejor eh, eh, creo que desde el espacio de cada cual eh, debemos aportar a, a, hacia ese hacia esa finalidad desde Ángel ese es el eje principal de la gestión eh, de la Junta Directiva en este año eh, es precisamente ser punta de lanza, ser catalizadores eh, en lo que Ángel pueda aportar para que el país logre recuperarse y logre recuperarse de la mejor forma y que esté en una mejor condición para poder soportar, digamos, la próxima crisis. Eh, nosotros veníamos acarreando problemas eh, eh, conocidos, algunos de los cuales fueron parcialmente solamente solucionados y nos encontró esta crisis. Eh, y ha sido difícil poder soportar las, las, las cuestiones que han surgido, económicas, fiscales, sociales, que quizás si hubiéramos hecho nuestra tarea anterior, antes tuviéramos una mejor condición de hacerlo. En términos relativos, nuestro país ha sacado buena nota. Estamos bastante bien, pero siempre pudiéramos estar mejor. Entonces, desde Ángel queremos aportar a, a que eso eh, sea así, a, que, a, a esa visión de largo plazo, para que tanto, eh, bueno, no es solamente el gobierno, es también el empresariado y la sociedad. Miremos hacia el mismo lado y podamos eh, salir recuperados de, de, esta, de esta crisis. ¿Cómo, cómo definirías o, o calificas el momento que vive ahora mismo el, la industria y el empresariado joven de la República Dominicana? Es un momento difícil y la verdad es que eh, no hay soluciones. En, en este tipo de programas, y, y me he visto. Que, que, que diga, bueno, yo quisiera decir otra cosa. Y, y, y es un momento muy difícil, pero también eh, se ve que es, un momen, es algo que, que ha sacado una resiliencia y una capacidad de, de transformación eh, que, 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 que nunca vamos a olvidar. Y es la verdad, y es propia también de la juventud. Yo leí ahora de camino en el tapón que, que ese ya. Ese es otro se de está, los problemas. Ese es otro de los problemas, lo podemos tocar. Eh, que ya. Eh, se está promoviendo los diagnósticos, en Estados Unidos, los diagnósticos médicos digitales. Entonces, eh, caramba. Todo, todo va a cambiar, Todo ¿no? va a cambiar. Una avalancha de cambios. Correcto. Y ese, ese, es, ese es precisamente la, el, el ánimo y el espíritu. Las crisis han generado los mayores cambios en la historia. Así fue durante las guerras mundiales, de ahí vino todo el desarrollo tecnológico. Fue a partir de cada uno de, de esos puntos de inflexión. Y nosotros, en la República Dominicana... Eh, tenemos la pandemia como el punto de inflexión, y tenemos un nuevo gobierno luego de 20 años de, de un gobierno eh, eh, muy longevo. De modo que nosotros estamos en un momento de un cambio interesante. Crucial para Crucial. Muchísimas, eh, muchísimos aspectos, porque también, aparte de la pandemia, arrastramos, como decía, eh, otras debilidades o. Oh. Otras oportunidades de mejoras que también tienen que trabajar y que quizás la pandemia pues obligan a establecer prioridades que van fuera de, de esos problemas. Antes de irnos a la pausa, Susana, estudiaste economía política. ¿Tienes interés o has coqueteado en algún momento con involucrarte en el quehacer político nacional? Hay, hay un avalanche en este momento <laughs> eh, que se están llevando, el gobierno se está llevando la gente del sector privado. Eh, bueno, mi, como te dije, yo trabajé mitad de mi carrera en el sector público. Eh, a mí me encantan esos temas, sin duda, y, y, y definitivamente, y yo, bueno, desde yo actualmente, que no lo mencioné, desde mi firma hago inteligencia económica y política y todo lo que es regulatorio, análisis regulatorio y, y asuntos corporativos. De modo que yo, yo brego diariamente con políticas públicas y es lo que me gusta, Pero desde otra función, por ejemplo... ¿Optarías por una posición electiva? Bueno, no sé. Vendría, eh, estoy ahora en este, inmersa en este momento, involucrada directamente con el empresariado y con la visión país desde el empresariado. Y vamos a ver qué nos trae, qué me trae la vida hacia adelante. <laughs> Muy bien. Señores, seguimos con más de esta interesante conversación luego de la pausa. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y mis redes sociales arroba Lenis García G. Y aquí seguimos conversando con esta mujer eh, dinámica, vanguardista, que ahora representa al empresariado joven del país. ¿Qué tan optimistas está, están los jóvenes empresarios con la recuperación económica? Muy. O sea, eh, aquí una cosa es reconocer la gravedad de, de, de la situación mundial que nos encontramos y otra cosa es también reconocer la capacidad que tiene el país y que tiene cada uno de nosotros para recuperarnos. Como comentamos anteriormente, teníamos cosas que, teníamos, que sabemos que tenemos que hacer, pero sabemos que tenemos que hacerlas. Yo creo que eso es una gran ventaja. En el tiempo que yo tengo eh, conociendo estos temas y bueno, desde que yo estudié y demás, eh, y que tengo en el mercado laboral, son los mismos temas que venimos hablando son los mismos problemas que están identificados y las mismas reformas las mismas recetas que sabemos que tenemos que hacer eh, lo dicen de fuera lo dicen de adentro lo dicen expertos internacionales expertos locales lo dice el empresariado lo dice el gobierno lo dice la oposición pero es básicamente lo mismo las mismas áreas que sabemos que tenemos que reforzar de modo que eso es una razón para optimismo. Lo malo es no saber qué tenemos que hacer y no saber por dónde empezar. Nosotros estamos ya como país encaminado hacia, las, eh, hacia un, una dirección correcta. Eh, y tenemos verdad que, que concluir y, y avanzar esas, esa, esas, esas, esas áreas de problemas y reforzar las que son buenas. Eh, y esto es una razón para, para ser optimista. Por ejemplo, el turismo, eh, Susana. Hemos enfocado mucho el la posibilidad de recuperación en el turismo. Sin embargo, muchos de los países desde los cuales viene la mayor cantidad de turistas a la República Dominicana, digamos Canadá, Estados Unidos, otros países de Europa, han tomado medidas restrictivas. Entonces, evidentemente esto puede tener, puede tener un impacto en la economía local. ¿Qué visualizan ustedes y cuál es eh, su, su parecer en torno a, a la dinámica? económica del país enfocada básicamente en estos momentos de crisis en el turismo. Sí, fíjate, es eh, el turismo eh, es un problema de, de, de demanda, no de oferta. De modo que, que es un choque externo que ha sucedido, lo que dices, primero, en un primer lugar que, que, que hubieron, los países cerraron y eso dejaron de viajar la gente, eh, de, de, de nuestros principales eh, eh, Fuentes de turistas, y luego, ya cuando hubieron las reaperturas, eh, vinieron todos los travel bans y demás, y los segundos rebrotes, eh, que no han permitido que, que se den las predicciones de, de, de recuperación de ese sector. Sin embargo, sabiendo que es un problema de demanda y no un problema de oferta, eh, sabemos que momento, o sea, que la recuperación va a venir, va a venir, quizá venga más tarde de lo que se anticipaba, tristemente, pero mientras tanto, eh, debemos enfocarnos en cómo mejorar la oferta, eh, mejorar las cosas que sabemos alrededor del tema de turismo y también de la economía en general, porque el turismo y el resto de la economía tienen vínculos muy importantes, eh, que, que desde, desde el resto del país se suple ese sector. Eh, mientras más eh, nosotros reforzamos estas cosas, mejor capacidad estaremos en el momento de, de su reapertura, cuando eso suceda, que esperemos que sea eh, más, más temprano pronto, que tarde. Claro. Sí. Otro de los retos que, que trae eh, la COVID-19, evidentemente. Es está, hembra, la COVID-19. Sí, la COVID. Sí. Ese es otro punto. Sí. ¿Por qué tiene que ser hembra? Es pues <laughs> la, enferme, la enfermedad. Eh, claro. A mí eso yo siempre en las notas de prensa y en eso siempre noto. La, sí, la, la COVID fue sí. un cambio que se realizó eh, recientemente. Antes era el COVID. Si hablamos sí. del virus, sí. entonces el COVID. Pero en definitiva, eh, lo que COVID. se ha definido es que es la COVID. Entonces nos ha colocado en una posición de muchos desafíos. Uno de ellos, y muy importante, es la educación. Ustedes hablaban como institución o requerían que se garantizara, le preocupaba, ¿verdad?, la calidad de la educación en este año escolar tan complejo. ¿De qué manera podemos garantizar la calidad de la educación bajo el esquema que se está implementando de la virtualidad? de la educación a través de radio y televisión cómo hay un feedback de que los jóvenes los estudiantes están realmente eh, están realmente recibiendo el nivel de calidad de la educación o está le está llegando ese aprendizaje que se busca cómo lograr los objetivos en el ámbito de educación a propósito de la propuesta o la inquietud que, que manifestó Ángel a través de, de los diferentes medios de comunicación. Mira, el tema de educación es una de las cosas que, que más está eh, haciéndose urgente en el este, en este, en medio de esta crisis. Con la incertidumbre que ha sucedido, eh, ha, ha sido muy difícil planificarse, naturalmente, porque no ha habido mucha incertidumbre, no se sabe cuál va, qué va a suceder. Sin embargo, nos encontramos en un momento... Distinto al, al año pasado, cuando se tomó la decisión de irse a lo digital. En ese momento nosotros como Ángel dijimos, bueno, eh, ok, vámonos a lo digital, pero prioricemos la educación. Ahí hablamos, prioricemos que sea lo mejor posible dentro de las circunstancias. Pero confiamos en que, en que hay que hacer esto restrictivo. Luego ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos meses y vemos que es una realidad distinta. Vemos que eh, en otros Once países... 11 meses ya, casi un año. Claro, vemos que en otros países eh, no necesariamente se cerraron las escuelas, sino que se mantuvieron abiertas o semiabiertas por ser estos sectores priorizados para esos países. Y vemos que otros países que sí cerraron, como el nuestro, ya están buscando la forma de volver a lo semipresencial, eh, de una forma de no dejar de educar. Eh, a los niños. Entonces, eh, en la República Dominicana, y es nuestra posición como Ángel, tenemos que buscar una solución para la educación en este tiempo de pre-vacuna. prevacuna. Eh, o sea, para la educación presencial, porque edu en este momento se sí. está educando, pero de manera virtual. Sí, debe con Todas las consecuencias que eso está claro, acarreando, que sobre todo a los adolescentes sí. y, según los expertos, a los niños en edades de 1 a 6 años. Sí. Claramente la, la educación digital no es la mejor manera de enseñar. Yo tengo tres hijos de distintas edades, de, de 4 a 12, y no, no aprenden igual y entre sí no aprenden igual. Mientras mayor tiene mejor capacidad de, de poderse concentrar a una, a una pantalla de Zoom, pero el chiquito no hay, no hay forma. Necesita socializar, necesita ejercitarse, necesita salir, necesita tener su rutina. De modo que eh, es... Yo estoy clara de que tiene que haber, en lo personal, como madre, de que tiene que haber algún tipo de combinación presencial. Eh, como como pre presidente de ANGE representando a, a los socios y a la junta directiva de ANGE, eh, nuestra posición es precisamente esa: que es el momento ya de sentarse y planificar la reapertura de las escuelas, así sea, eh, de una forma combinada e híbrida. Eh, está bastante claro que la experiencia internacional dice que debe ser algún tipo de combinación. Nadie está hablando de abrir las escuelas completamente O no, de manera prorrateada. Si de manera prorrateada, eh, dependiendo de los índices eh, de infección en, en, el, en el mapa del país, empoderando a las comunidades de una forma distinta según sus posibilidades. Pero para que esto pueda suceder, yo no soy una experta en educación, pero yo sí sé que para que esto pueda suceder en algún momento en el futuro, cercano o mediano, las planificaciones tienen que suceder ahora, los protocolos tienen que hacerse ahora, las capacitaciones, eh, porque tenemos que tener claro que no podemos esperar que acabe, se acabe de vacunar el país entero y se acabe el COVID para que los niños se eduquen. No, porque entonces ahí se va generando otro problema y es eh, el tema emocional que arrastra consecuencias y de los niños están... Eh, en mi caso en particular, igualmente lo noto, o sea, a pesar de que mi hija es adolescente, no tienen ni siquiera la misma capacidad de concentración porque se distraen muy fácilmente, están en la casa, hay muchos, muchos obstáculos, vamos a decir así, que impiden que el nivel de la educación, la calidad sea igual. Sin embargo, Susana, todos los sectores prácticamente ya están trabajando prácticamente de manera regular. En otros países eh, tienen mapas incluso y están sectorizados los lugares, las zonas donde opera de una u otra forma. Eh, otro de los aspectos, y hablabas de la vacuna, Susana, es eh, la vacunación. Se ha vislumbrado en diferentes escenarios que no hay un plan concreto con relación al tema de la vacunación. Hay expectativas e inquietudes sobre si realmente... ¿Podremos comenzar a vacunar en marzo? ¿Y cuál sería el impacto de, de este programa de vacunación para el país? Cerrando el tema de educación, quiero dejar el último punto y quizás, o sea, conocemos todas las consecuencias sociales, son todas negativas, a nivel de alimentación, de salud mental, de ejercitarse, eh, las niñas. Que se están dejando de educar, ahí vienen los embarazos eh, eh, prematuros. La deserción escolar, la deserción que escolar, ha incrementado eh, muchísimo. los padres que necesitan eh, salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus niños, los están dejando mal atendidos. Hay una cantidad de, 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 de consecuencias sociales importantes que considerar. Eh, y desde el empresariado también está la, el hecho de que, al final de cuentas, estas consecuencias las vamos a ver en 20 años, en 15 años, cuando tengamos un mercado laboral menos competitivo, un país menos educado. Y nuestras competencias en la región, nuestros países con quienes, con quienes competimos, eh, van, se van a ir delante. Entonces nosotros estamos viendo más allá, más allá de lo social y volviendo a lo económico y a largo plazo. Son cosas importantes para el país y para el desarrollo económico del país. Antes, antes de hablar de la vacunación, uh -huh. eso lo podemos ver luego de la pausa, porque es un tema que nos va a demandar eh, ampliar. De manera profunda por diferentes aspectos. Quiero presentarte qué nos trae hoy Starling en Los Cinco o más. Veamos. Bienvenidos a Los Cinco o Más. Esta semana Conoceremos los países en América Latina con los impuestos más altos en los combustibles según datos contenidos en el informe Radiografía e Incidencia de los Combustibles en República Dominicana, publicado por el periódico El Día. En el puesto número 5, Brasil. Es uno de los países con mayores impuestos para los combustibles. 1,33 dólares por cada galón se aplican de impuestos en sus combustibles y derivados. En el cuarto lugar, Costa Rica, donde la gasolina se graba con 1,60 dólares cada galón. Para el caso de la gasolina Super, el impuesto representa el 53% del costo final. En el tercer puesto, República Dominicana. Ocupa el tercer lugar de los países en América Latina con tener los impuestos más altos en los combustibles, generando un sobrecosto en perjuicio a los usuarios de 44.887 millones. Cada galón de gasolina premium que se vende en el país está grabada con 2,06 dólares, una carga impositiva que solamente es superada por los países siguientes en la lista. En el segundo lugar, Argentina. La carga impositiva que aplica Argentina es de 1,090 dólares por cada galón, y a principio de año el gobierno prometió una rebaja. Y en la posición número uno de los países con mayores impuestos a los combustibles, Uruguay. Uruguay aplica 2,38 dólares de impuesto por cada galón de combustible vendido. Hasta aquí los cinco más. Bueno, Stalin nos presenta hoy un tema que está dando mucho de qué hablar: la fórmula, eh, el aumento sostenido de los combustibles recientemente, por muchísimas razones. ¿Qué hacemos? ¿Qué expectativas o cuál sería? Eh, tu opinión en torno al tema que presentamos hoy. Bueno, el tema de, de, la, de, de, de los impuestos en, en, en el combustible es importante, ha estado sonando mucho, hemos estado hablando de la fórmula, es importante eh, saber que el gobierno, desde el Ministerio de Industria y Comercio, ha hecho un, un esfuerzo de transparentar la fórmula, de, de hacer diálogo y de, de, de hacer eh, eh, disponible la información. Eh, cosa que era muy reclamada por, por los sectores tradicionalmente, claridad en torno a la forma en que se están calculando eh, esos impuestos. Pero más allá de este impuesto particular, esto lleva al tema eh, grande de, de los impuestos en la República Dominicana. Nos encontramos en un momento eh, en el cual tenemos que evaluar cómo, a dónde vamos como país, eh, tenemos que evaluar la capacidad que tiene el gobierno para, para, para recaudar, eh, cuánto va a gastar el gobierno. Eh, ¿Por cuánto nos vamos a endeudar? Eh, entonces, estas son discusiones para un, para un pacto fiscal. Eh, desde Ángel tenemos eh, años hablando de un pacto fiscal, la necesidad de un pacto fiscal integral, para, como lo manda nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos ya casi una década con ella. Eh, y es importante que ya se dé ese diálogo, porque llegamos al momento de una pandemia en el cual los gastos del gobierno han subido exponencialmente. Eh, de una forma justificada para poder eh, suplir socialmente a, a, eh, a, eh, a las necesidades de la población en estos momentos. Y también se ha visto, como hablábamos anteriormente del turismo, se ha visto la, las recaudaciones eh, eh, reducidas grandemente. De modo que, que en este momento ya llegamos al momento de tenerlo que hablar, porque pues todos damos la necesidad de hacerlo. Y desde Ángel estamos dispuestos, somos parte del Consejo Económico y Social. Eh, junto al CONEP, vamos a estar eh, trabajando en, esa, en, esa, en ese pacto, pues ya el presidente de la República hizo esa convocatoria y, y nada, es muy importante. ¿Tú crees que en, esta, en este momento, en la coyuntura actual, hay posibilidades reales de que se apruebe y se acuerde, vamos a decir así, el pacto fiscal? Yo no veo por qué no, hay posibilidades y hay deseo y voluntad de hacerlo. Voluntad política, voluntad también por parte de la sociedad civil de, de, de llegar a acuerdos y sobre todo, eh, y es lo más importante, porque un pacto al final de cuentas, lo importante es que realmente hay un compromiso y una voluntad de darle seguimiento a lo que se acuerde. Eh, y que lo que se acuerde sea beneficioso para el país a largo plazo. Y es ahí que en Ángel no estamos dispuestos a negociar nada del corto plazo por el largo plazo. Muy bien, bueno Susana, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con más en Opiniones. Gracias por continuar en opiniones. Susana, la vacunación. Ustedes han hecho énfasis en la importancia de un plan eh, integral, eficiente de vacunación. ¿En qué consiste esa propuesta de Ángel y qué les preocupa a ustedes en torno a la vacunación en la República Dominicana? Bueno, la vacunación eh, es, es la clave. Eh, se entiende ahora mismo en el mundo para poder eh, combatir el virus. Aunque aparentemente, bueno, las noticias son cada día más alentadoras. Leí esta mañana que la AstraZeneca eh, está dando muy buenos resultados, lo cual es muy bueno para nuestro país, porque nosotros estamos eh, yéndonos por esa, por esa vacuna. Eh, lo, ya se entiende que hay una relación positiva entre la vacunación y la recuperación económica. Es decir, vamos a poder volver a trabajar cuando te hemos vacunado la mayoría de nosotros. Eh, eso están haciendo todos los otros países y entendemos también que la República Dominicana lo va a hacer. Eh, nuestro gobierno ha sido, y eso hay que decirlo, muy agresivo en, en meterse en esa línea. Yo le he dicho varias veces, es una cola y, y nuestro presidente desde su toma de posesión dijo, voy a vacunar a la población entera. Eh, y en ese momento nos estaba hablando de vacunación. De modo que hay una voluntad muy grande de vacunar. Sin embargo... Eh, Luego de eso, que es lo principal, que es esa voluntad, tiene que venir toda una planificación por detrás eh, para que eso pueda llevarse a cabo. Eh, y que sea, o sea eficiente, que, que llegue esa, sobre todo claro, donde primero debe de llegar. Claro, entonces es un plan, o sea, es algo muy complejo. Vemos que le está dando trabajo a otros países vacunarse. Eh, hay problemas de logística, hay problemas de importación de las vacunas, eh, las farmacéuticas no están dando... Eh, necesariamente han podido suplir toda la demanda que tienen. Hay una sobre demanda no, y es entendible porque es el mundo entero que está. La demanda es demasiado alta. Claro, entonces esto es algo que, que el gobierno dominicano, un país pequeño de, de en términos relativos y en vía de desarrollo, va a poder influenciar eso. De modo que nosotros vamos a, a, a estar, estamos sujetos completamente a eso que suceda eh, en, en las farmacéuticas y en el comercio internacional para poder nosotros recibir esas vacunas. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener una, un plan que, que prevea cada una de esas posibilidades y que de modo que nosotros podamos como país planificarnos. Porque si vamos a esperar ese momento para poder reaperturar la, la economía por completo tenemos entonces a saber cuándo va a venir ese momento como cualquier plan de cualquier negocio un plan para nosotros poder clarificarnos cuándo vamos a abrir las escuelas en función de ese plan cómo se va a ir abriendo la, eh, la gradualidad hacia la presencialidad cómo va a ser los protocolos eh, dentro de cada industria de modo dentro que, de las escuelas claro y más allá también de lo práctico que todo necesita un plan es importante que ese plan sea conocido para que haya certidumbre, para que los agentes eh, económicos, las industrias y los hogares se sientan tranquilos de saber por dónde va. Entonces, eh, hemos pedido ese plan, sabemos que el gobierno, tenemos conocimiento de que el gobierno está desarrollando un plan, el cual todavía no, no está preparado y no está listo para, para eh, develar, pero eh, eh, es importante eh, que, que se sepa que esto es, algo, es un reclamo y es algo muy válido, porque también, eh, y es como los protocolos en el turismo y todo, de la forma que cada país eh, pueda responder a los problemas del COVID, eh, también va a ser un país que va a poder atraer atraer turistas, atraer inversión. Entonces nosotros tenemos que, que no solo hacer los planes, sino también comunicarlos, comunicarlo, dejar saber que los tenemos, tenerlos allá afuera de modo que se vea este país está haciendo las cosas con la mejor manera que puede y de una forma transparente y con, con formas de, de saber que si eh, hay un cambio eh, en función de cualquier cosa exógena puede, entonces tiene un plan B y un plan C. Eso, eso es lo más importante porque de hecho eh, permite que la ciudadanía igualmente se vaya enfocando <laughs> y quizás podamos tener una experiencia distinta en cuanto al cumplimiento y a la disciplina ciudadana que con el tema del confinamiento, de las medidas. Eh, lamentablemente no ha sido no ha sido positivo. Muchas de las cosas que vemos hoy se debe a la falta de disciplina y Así de conciencia ciudadana. Así es. Eh, con la vacunación hay un reto importante, y es que, según estudios de hechos recientes que estuve leyendo en la prensa nacional, hay muchas personas, hay una alta tasa de rechazo a la vacunación. Es decir, una gran parte de la población ha decidido o por el momento no quiere vacunarse. ¿Qué hacemos? Esa es parte del plan. Pues eso es lo que te lleva del plan B al plan C. Eh, hay, cada día hay más experiencia con estas cosas en el mundo y hay expertos que saben hacer esas planificaciones, que son los que deben ser consultados para estas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque eso es, un, eso es un, 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 una traba, sin duda, que eso suceda. Otra traba, que no se vacuna menos de 18 años. Otra, pero cada día se va conociendo más también de la pandemia. Por ejemplo, ya sé, yo, yo veía esta mañana en las noticias que el CDC de Estados Unidos eh, ya indicó que, que no va a haber que esperar la vacunación para que los maestros puedan regresar a las aulas. Eh, eso es en torno a la discusión que si vacunar a los maestros, ponerlos en, la, en el orden de prioridad, lo cual es válido. Claro. Es muy válido. Es eh, un argumento interesante. Ya el CDC dice que no necesariamente. De modo que todos los días se van conociendo cosas nuevas, que van a... a entonces, a, también la, la tasa de rechazo de la, de, la la, de la vacuna, también eso a medida de que pase el tiempo y vayan eh, vacunándose más personas, eh, se va a también tener más conocimiento que va a mitigar un poco ese temor que tiene las personas. Yo creo en ese sentido, eh, y me gustaría saber tu, tu parecer que con una campaña de concientización ciudadana que se comienza a trabajar desde ya, explicándole a las personas cuáles vacunas sí. compramos, cuáles por el momento son los efectos secundarios que el fabricante indica, eh, concientizando sobre la importancia de la vacuna, claro. sobre garantías de respuesta ante eventuales riesgos, okay. yo creo que esa debe ser también una de las propuestas o sí. una de las de los acápites que debe de tener el plan de vacunación. Porque si la ciudadanía no está informada, pues es muy probable que esa, esa eh, animadversión a vacunarse, en vez, de crecer, en vez de bajar, pues continúe en aumento, porque la gente está muy informada ahora con un clic, entonces quizás recibe la información inadecuada y entonces genera confusión. Ustedes visitaron recientemente eh, el Palacio, invitados por el actual presidente de la República, Luis Abinader. ¿Se habló algo en privado con ustedes? ¿Cómo está la relación Ángel-gobierno en este momento? Mira, esa fue, fue una buenísima visita. El presidente nos recibió con su, con su pleno, con la vicepresidenta, con el ministro Paliza y con el ministro Macarrulla. Eh, y, y ahí conversamos eh, sobre algo que tenemos en común. Bueno, conversamos sobre todo el panorama y el outlook económico eh, en ese momento, eso fue a final del año pasado, eh, y, pero tenemos algo muy en común con el presidente, que es eh, la visión pro negocios que tenemos desde Ángel. Tradicionalmente desde Ángel hemos, eh, eh, bueno, Ángel existe eh, precisamente para que el país eh, se desarrolle en dirección a... Eh, la libertad de empresa, la institucionalidad, de manera que haya un clima de negocio y el país sea más competitivo para que el sector privado pueda desarrollarse, pueda eh, eh, surtir, eh, vaya, ¿verdad? el crecimiento económico sobre todo eh, por el lado del sector privado, que es lo que re representa Ángel, empresariado. Eh, entonces, tenemos una visión muy pronegocios, una visión muy de limpiar la casa y dar las mejores señales desde internamente hacia afuera para poder eh, atraer la inversión. Y eso es algo... Que, que se ha abanderado el presidente Luis Abinader. Eh, él tenía eso en su plan de gobierno, sin duda, eh, y ahora con, con el tema que le tocó, que, que este gobierno no pidió, verdad, ni nadie pidió, de la pandemia, eh, eh, él ha sido muy vocal y estamos muy de acuerdo en, en hacer todo eh, lo posible por poner la economía a correr, por traer la inversión, eh, por facilitar las, eh, las trabas burocráticas eh, y hacer todo lo que haya que hacer para que la, eh, la inversión eh, eh, entre. Habiendo dicho eso, acompañado de eso, y hablamos con él también eso en ese momento, volvemos a los temas eh, de reformas. Esa visión pro negocio debe estar siempre acompañada y es algo que también ha expresado el presidente en su plan de las reformas importantes estructurales que hay que hacer en la República Dominicana para garantizar la, la competitividad, de modo que pueda darse esa, esa inversión. Tenemos temas fiscales, temas en el sector eléctrico que impactan fuertemente nuestra competitividad. Eh, Hubo promesas de parte del presidente de que en este año, o en un plazo en específico, esas reformas, hablamos de la reforma fiscal, de la reforma eléctrica, se van a cumplir. Sí, el presidente ha sido muy vocal en que va, bueno, ya convocó el pacto, el pacto fiscal. Como te comenté hace un rato, nosotros vamos a estar ahí eh, en primera fila junto con el resto de, de los entes del empresariado. Eh, eh, el presidente también ha, ha, ha hablado de la firma de un pacto eléctrico. En ese sentido, desde Ángel, nosotros, eh, más allá de un pacto eléctrico, desde Ángel, queremos que se solucione, por vez definitiva ya, el problema del sector eléctrico. Eh, tenemos ya que contar con un sector eléctrico competitivo, transparente, que no sea un peso tan grande, que no represente un peso tan grande en el Estado. Eh, entonces, esto hay que hacerlo de una forma de, que ya se sabe que es lo que hay que hacer. Eh, entonces, esas cosas hay que hacerlas. Es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. Que esté en el, en el pacto eléctrico o no esté, es independiente de que se haga. Realmente necesitamos bajar las pérdidas. Hoy yo leía. En el periódico de que las EDES tienen pérdidas altísimas ahora con la pandemia. Eh, hay que resolver los problemas del sector ya de una forma definitiva, porque los índices económicos. ¿no? Nosotros tuvimos a Peter Prasmosky eh, que nos presentó el, el, las premisas de lo que va a ser el plan de competitividad que ellos van a sacar el mes que viene. Y, y él empezó explicándonos que no hay país pobre que tenga índices de competitividad altos, sino hay país rico que los tenga bajo De modo que. El país con mejor competitividad, mejor índice de competitividad, es el país que mejor se desarrolla, dice la evidencia, econométricamente, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros sabemos en esos índices las cosas que tenemos mala nota. ¿Por qué, una no se ha logrado, ¿Por qué no se ha logrado desde la experiencia de ustedes en estos temas? ¿Por qué tú crees que no se han logrado esos pactos tan importantes? No sé, han sido. Faltó voluntad lo, política se logró en la un gestión pacto educacional? Se, se logró el pacto educacional, de educación. Ángel fue muy vocal ahí. Eso fue una experiencia, eh, a mí no me tocó vivirla, pero me tocó vivirla como socio de Ángel. Y fue, Ángel fue punta de lanza en el reclamo, que es lo que Ángel hace bien, ¿verdad? Eh, el reclamo social y hacia que haya un cambio y presentar propuestas. Pero ¿por qué, ¿Por qué entonces funcionó? esos dos pactos han demorado tanto? Sí. ¿Qué es ha una, faltado? Es, es un tema de voluntad política, sin duda, y también un tema de que, es difícil porque el tiempo va pasando y vienen siempre cosas coyunturales vienen problemas vienen cosas que, que, que y los intereses también vienen intereses y demás pero siempre la visión país debe estar por encima y nos tocó la crisis sin resolver los problemas hay que enfrentarlo pero estamos a tiempo estamos claro a tiempo. qué diferencia hay qué tanta empatía sienten con un presidente que eh, justamente Viene del sector empresarial, es de una familia reconocida en el sector empresarial y el propio presidente de la República es empresario. ¿Qué diferencia han encontrado ustedes eh, con este estilo de gobierno, con un presidente empresario, a lo que teníamos anteriormente? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, eh, sin duda hay una afinidad del empresariado con un gobierno que sea pro-empresa. Eh, sin embargo, tradicionalmente los gobiernos, por lo menos en el tiempo que yo he estado involucrada, los gobiernos eh, han sido, el, el gobierno del presidente Medina y anteriormente a él, eh, el gobierno eh, Leonel Fernández, eh, son, son presidentes pro negocio, es la verdad. Y son presidentes que han trabajado junto con el sector privado y ha, le han dado participación al sector privado, lo cual es muy, muy, muy importante. Y es algo que no debemos dejar a un lado. Ángel eh, fue creado en su momento, al final de los 70, precisamente en un momento en que la República Dominicana se veía eh, en cambios políticos importantes y se estaban creando las bases para el mercado que hoy tenemos. Y, y se creó un grupo de jóvenes empresarios queriendo poderse involucrar en la formulación de políticas públicas y pidiendo participación y en, 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 en la creación de esas bases. Entonces, hoy en día tenemos, un, tenemos, como te dije, 20 años que eso no es un tema. Eh, no, no es un obstáculo, pero eh, es algo que siempre debe preservarse. Por eso también es importante los pactos eh, importante que las decisiones que se arriben cuenten con el visto bueno de toda la sociedad. Claro, de la forma que lo, demanda la, que lo dice la ley y por medio de las instancias que existen para eso. Totalmente de acuerdo. Ha aumentado de forma importante el nivel de endeudamiento en nuestro país. ¿Cuál es la posición de Ángel en este sentido que tanto les preocupa? El auge del, del endeudamiento eh, con relación al PIB en la República Dominicana. Sí, el nivel de deuda eh, siempre ha sido una preocupación para Ángel, porque al final de cuentas la deuda es a largo plazo y el país lo va a estar pagando cuando nosotros, los jóvenes eh, representados, ojo, oh, <laughs> los jóvenes tienen una definición de con un lapso de 20 años, Ángel, eh, lo vamos a estar pagando hacia adelante. Es un tema de sostenibilidad. Eh, es, en, en otros años hemos sido muy vocales, sin embargo en este momento nos encontramos, en, por primera vez, por lo menos en el tiempo que yo estoy eh, viendo estos temas, eh, nos encontramos en un momento en que es justificada eh, la, la, la deuda. Pero, habiendo dicho eso, no podemos dejar a un lado la necesidad de volver, de planificarnos hacia la sostenibilidad de la deuda. Eh, lo importante de todo esto, más que el nivel neto de la deuda es la, la, la proporción sobre los ingresos eh, de los pagos de intereses de la deuda. Y eso lo sabemos ya a nivel de la familia, a nivel personal, si nosotros si, si nos sobreendeudamos y solamente ganamos para, para pagar nuestras deudas, no vamos a poder eh, prosperar, no vamos a poder invertir en nada nuevo. Entonces, eh, esas son las cosas que se van a discutir en el pacto fiscal, eh, porque tenemos que adoptar reglas para cuando se recupere la economía, lo cual sucederá mi tal el del corto, 2022, mediano plazo, mitad claro. del 2022 más o menos dicen los los, 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 los economistas que, que ya se va normalizando la o por lo menos ya le, se entiende que el año que viene ya final de este año y en mediados de, eh, del año que viene la economía nuestra vuelve a su crecimiento potencial de modo que, que en ese momento ya tenemos que volver a embarcarnos en un, en un plan de consolidación fiscal de, y, de, y de ver hasta dónde vamos a llegar y vamos a desmontar esa, esa cantidad de deuda, de qué forma vamos a hacerlo, cómo lo vamos a eficientizar. Y hay muchas cosas y hay muchos expertos. Eh, este gobierno tiene... Muy y calidad buenos, del gasto, ojalá que se incluya un acápite con relación a, a sí, ese punto. Esa es nuestra principal eh, bandera en un pacto fiscal. Eh, vamos a revisar toda la parte de impuestos y de exoneraciones, pero hay que hacer una revisión exhaustiva del gasto. Porque todo muy el mundo bien. tiene que apretarse los pantalones. Bueno, Susana, <laughs> hemos concluido. Eh, un placer recibirte en opiniones, muy interesantes tus planteamientos. Brevemente, las personas que quieran acercarse o decidan o tengan interés de ser miembros de Ángel, donde pueden comunicarse para recibir la información, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó. Se nos agotó, <laughs> para me hubiera gustado <laughs> contarle un poco más de Ángel. Eh, sí, tenemos en nuestra página web la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Eh, lo único requerimiento es ser un empleado privado o, eh, digamos, no estar en nómina pública. Eh, eh, ¿Y la edad? la edad es de 21 a 40 años para entrar, 45 años para permanecer como socio de Ángel y luego también se quedan como socios senior. Tenemos muchísimos socios Yo creo seniors. que ya el tema de la edad debe haber una propuesta que se aumente. Que se aumente. O joven medio, joven, joven joven y joven tenemos muchas Tenemos cuatro comisiones de trabajo muy activas. Ángel eh, es un excelente espacio para poder colaborar hacia afuera con, con, con propuestas en torno a los temas que hemos conversado hoy y también para conocer otros profesionales, hacer networking, eh, son, brinda oportunidades también de, de poder colaborar en cosas y recibir insumos, aprender. Es un excelente eh, lugar para, eh, para, lo, para los, los jóvenes profesionales en la República Dominicana. Eh, para entrar solamente eh, buscar la información en nuestra página web o nuestros medios sociales hay un formulario eh, eh, para solicitar a entrar y, y de ahí es un proceso muy sencillo muy bien bueno muchísimas gracias nuevamente Susana a ustedes las gracias por acompañarnos en opiniones recuerden que aquí la opinión es de todos gracias. hasta el domingo